Hoy vamos a cocinar bizcacha en escabeche. Ya tenemos una bizcacha trozada y comenzamos la preparación. Agregamos una taza de aceite y le ponemos una cebolla cortada en juliana y una zanahoria en rodajas. Le ponemos la bizcacha que se vaya sellando, le agregamos sal y una cucharada de pimienta en grano. Cuando la bizcacha ya está sellada, le agregamos dos tazas de vinagre. También le ponemos tres hojitas de laurel. Siempre que hacemos escabeche, hacemos la regla de 2 a 1, dos tazas de vinagre, una taza de aceite. Le vamos a agregar un vasito de vino blanco y esperamos una hora y media a dos horas a fuego mínimo y ya tenemos lista nuestra bizcacha en escabeche. Y cae el piche engordador, cae el pájaro que trina, todo bicho que camina va a parar al asador.